Híjole, pandilla, nos echamos de reversa porque ahora venimos a los cursos de manejo de Itálica. Vamos a ver qué es lo que enseñan. De hecho, ahí está uno que otro biker. Entonces vamos a ver cómo se pone. Hace muchos años yo había venido, no precisamente a este, pero vamos a ver, ¿no?, qué es lo que te enseñan. Entonces ahorita nos reportamos. El día de hoy no solamente pues es el equipo, también es ser consciente para que no vayan a tomar cuando estén manejando, ¿no? Mira, lo que vamos a hacer el día de hoy, vas a pasar ahí, en esos tres conos, vas a pasar zigzag y vas a pasar en medio de esos. En medio de esos, en medio de esos, en medio de esos, en medio de esos. ¿Ok? ¿Eso es todo? No, zigzag en esos tres y en medio de los dos conos. ¿Ok? A ver, ¿cuál es el ejemplo? A ver, vamos a ver qué tal. Primero es así. Eso. Ahora en medio, en medio, en medio, en medio. Ándale. Ándale, ¿ya vieron? Ahí, chequen. Ahora sí, te vas a poner los lentes borrachos y vamos a ver lo que sucede. Ya de allá, vente, regresate. Eso de allá no vale. Ponte los lentes borrachos y vamos a ver qué sucede el día de hoy. No me creería si te lo dijera. Ahí estamos. Ahí va Tony. ¿Qué pasó, Tony? Recuerda que si tiras más de tres conos,
¿Se levantas o bailas, Sony? Un precio razonable. Ahí vas, calcúlale, Sony, calcúlale. Ya me estoy poniendo nervioso. Ahí va, más o menos, ¿sí? Sí, lo hiciste bien, Tony. Mira, no. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¡Lo logró! ¡Lo logré! Amigo, mira, hasta va a grabar. Sí. ¿Cómo te llamas tu amigo? Brian. Brian, te voy a acomodar el cono, Brian. Aguántame. Ah, ok. ¿Te puedo dejar estos de acá? Sale. A ver, Brian. Vámonos, Brian. A ver cómo lo haces el día de hoy. Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. Ahí va, Brian. Todo tranqui. Sin problema. Algo sencillito, ¿no? Vamos, sí. ¿Qué pasa cuando le ponemos los lentes borrachos? No. Bueno, sí. Lo bueno que traigo mi casco. Sí. Ahí le pones hashtag Escuela Móvil Itálica o hashtag Itálica, ¿eh? Cuando lo subas a las redes sociales, ya sabes. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Danos publicidad. Ahí estamos. Vale. Ahora sí. Ahí va mi amigo. Vamos a ver qué pasa cuando se ponen los lentes borrachos. Y esto es lo que queremos que aprendan, que no manejen cuando están tomados, porque miren, ¿qué es lo que pasa? Bueno, mi amigo como que tiene experiencia, ¿no? Ya. Hay algo que este joven no haga bien. Se ve que ya se la sabe. Ya se ha cotorreado 2-3 veces en su moto, no tiene problema, mira. Ya domino esa. ¿Cómo bien? ¿Cómo se viene? Chéquense nada más, ¿eh? Ahí va. Eso todo, ya estás hasta ahí. Ya. ¿Ya uno está? ¿Eh? ¿No tomas, Brian? Pues consejos nada más. Puros consejos, no tomas. Muy bien, Brian. Ahí está. Muy bien, ¿eh? No, ahora no. Sí ya puedes pasar. Prueba de fuego superada. No, pasaste. Ahora sí, mi amigo, no tengo. Y a ver ahorita. La buena Vortex. No tiene ninguno. Vale. Esta, ¿verdad? Sí. O sea, vamos a darle. ¿Cuál es el clutch? ¿Qué pasó? No, no es cierto. Ahí está. ¿Tienen alarma estas, verdad? Vámonos. Más cuidado que se desarma, ¿eh? ¿Sí? Va. ¿Entonces se cumple el mito de Itálica? Te queda de paso. ¿Sí? Ahí está, ya, ¿no? Ahora sí, vamos a darle. Pues sí, pandilla, ya estamos acá con las motitos. Y pues sí, pasamos la prueba de fuego. ¿Qué es lo que te enseñan acá en la Escuela Móvil Itálica? Cuando yo vine, te enseñaban un poquito más del reglamento de tránsito, lo que vimos, y adicionalmente lo del reglamento. También, dato curioso, la dinámica que hicieron, sí te mareaban, pero pues ya uno domina la técnica ancestral de caguamero. No, yo no tomo, de hecho se los dije en un video. Y pues sí, está curioso la dinámica, igual ahorita... pues la mayoría de la banda pues se viene acá a calar, ¿no? Porque pues son los que se quieren comprar sus motitos. Entonces dije, pues yo ya sé manejar, pero dije, vamos a ver, ¿no? Para ustedes, ¿no? Más bien los que se van iniciando en esto, que sobre cómo es un curso de manejo, ¿no? Y qué es lo que te enseña. Entonces sí, pandilla, ahorita vamos a probar, pues, si se puede, todas las motitos de Itálica. Entonces vamos a reportarnos los dos desde el principio. ¿Qué es lo que les enseñan o qué les dicen ahí? O sea, los van orientando, ¿no? Van de guías, ¿no? Básico. Ajá. Van dos, obviamente.
Por ejemplo, ahorita vamos a hacer un experimento. Si yo fuera básico, ¿qué me enseñaría? A ver, me subo, ¿no? Okay. Primero es subirme, ¿no? Ok. Te pregunto si yo conozco tus mandos. Ajá. En caso que te diga que no, me supongo que me muestras. Te explico, ajá. Así es, exactamente. ¿Te explico? A ver, sí, tú dale. Como si yo fuera novato. Ok. De este lado tenemos manillar fijo. Ajá. Estas son luces bajas, luces altas, direccionales. Claxon. Sí. ¿Tú baja? Este botoncito rojo es un interruptor de encendido que para emergencia nos sirve para apagar la moto. Sí, obviamente sí. Eso no va a frenar, pero si nos va a apagar la moto ya no va a permitir que aceleremos. Vale. Tenemos el switch de encendido, con este vamos a encender la moto. Obviamente después de haber abierto el switch, ¿verdad? Así es, encendido el sistema. Y como te decía, si este está apagado, por más que queramos encender la moto, pues no va a dar, puede encender aquí. Ah, ok. Está neutral, ¿verdad? Sí, está neutral. Si no, nada me lleva. Ahí está. Vale. Vale. Ok. Bueno, ya te hice una prueba de equilibrio en la automática. Ah, ok. Lo que yo hago es... Primero, perdón que interrumpa, es la prueba de equilibrio en esta. ¿Cómo miden eso? ¿Es como lo que empujo, está haciendo la camarada? Yo te empujo con la moto apagada, que es una vuelta en el circuito. Ah, vale, vale. Si veo que tienes el equilibrio necesario, pues seguimos con la prueba. Sí. Si al encender la moto... aceleras de más, aceleras mucho, obviamente es normal porque no sabes, ¿no? Sí, claro, sí. Pero hay a veces que de plano no tienes control sobre tu mano, ajá, y antes te gana, ahí paramos el curso. Vale. Por la seguridad del usuario. Y aquí, bueno, ya que estamos en la estándar, a mí me gusta hacer que la gente cheque el peso de la moto. Te digo que la hagas oscilado, que la hagas oscilado. Sí, el balanceo, ¿no? Vale. Eso da confianza. Sí, claro. De algún modo da confianza. Claro. Sí. Después de eso, sí, pido que la pongan en primera. Con el clutch, chequen hasta dónde corta. Ah, ok, ¿podremos intentarlo? Sí, claro, ¿sí? Pon la primera, por favor. Ok, le intento, ¿verdad? Sí. Primero le quito la patita, ¿no? Sí. Ok, ya está. Tú te paras en esa posición, ¿verdad? Sí, vale. Nada más le freno, me supongo, o así sin el freno. No. Ok, nada más voy sacando poco a poco, ¿no? Poco a poco, porque estás muriendo de nervio, porque nunca has manejado. Sí, sí, sí. Sí, me supongo así, voy a intentarlo lo más cercano, ¿no? Que es un poquito así, ¿no? Entonces ahí ya va avanzando y cuando empieza a avanzar la gente se pone, ajá, muy... Sí, sí, ya da el jaloneo así, ¿no? Y luego, ajá, da el jalón, pero esta... No, no, sí. Realmente no da el jalón, se desapaga. Sí. Trae el sensor, ¿verdad? Esta. O ya es la... No, pues la yo. Ahí está. Ah, creo que la gas. Sí, es tu gas. Sí, ya se acabó. Sí, ya se acabó. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Entonces es más un poquito básico, ¿no? Lo que lo, sí, lo... es muy básico. Ajá. Si tú me dices, oye, ¿cómo puedo dar una vuelta así? Aparte que la pista no nos da. Sí, claro. A lo mucho llegamos a segunda y la cadena es 100%. Sí. Pero sí es básico. Obviamente la gente tiene que saber andar en bici, es como el único requisito que pedimos que sepa. Mínimo la bici, ¿no? Que es para el equilibrio, ¿no? Más porque si nos dicen, nos ha pasado. Y dicen que sí, dicen, no, es que la verdad hace como 7 años que no agarro la bici. Ajá. No, pues con razón no das una. Sí. O sea, que mínimo tener el equilibrio de una bici, ¿no? El equilibrio, sí, ajá, totalmente nada más el equilibrio. Que ya aplicado en la moto sí te cambia muy, muy drásticamente, ¿no? Sí. Sí, cuando entonces, la gente es muy nerviosa y sí tiene el equilibrio, yo lo que le digo, ¿sabes qué? Espérame tantito, espérate, cálmate, relájate. Deja pasar una persona, ajá, más y luego te vuelvo a pasar a ti. Sí. Te vuelvo a pasar y sin problemas. Vale, vale. Y ya los van acompañando, ¿no? Sí, sí, siempre. De hecho, atrás, ¿te fijas? Sí. Tiene ahí como un rabillo. Sí. Es un interruptor. Igual, lo jalamos y la moto se apaga. ¿A poco? ¿Este dónde lo tiene? Ese no lo tiene. Este no la tiene. Pero aquí no más son... Ah, ok. Trae su cortacorriente. Sí. Déjame bajo y voy para allá. ¿Te quedó neutro, va? Sí. Sí, te tomo, la reviso. Sí, sí está neutro. Okay. Sí, por eso siempre vamos atrás con ellos. Sí. Entonces es de ley que tenemos que estar. Sí, sí, sí.
Igual acá te prestan todo el equipo, ¿no? Lo que son rodilleras y este... Bueno, algo un poquito tenemos sencillo, ¿no? Coderas y rodilleras y el casco, ¿no? Que es lo más esencial. Ah, ok, ok. Entonces... Está padre. No, no, bueno, yo cuando, ya hace muchos años fui, pero todavía no tenían esta tecnología de que... El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Del chupón. Cortacorriente, sí. Sí, igual ahorita que vi, el cambió un poquito lo que te enseñaban hace unos años y lo que te enseñan ahorita. Vamos mejorando, sí. Sí. Pues sí, pandilla, lo que nos explicaba el camarada. Igual, datos curiosos, que cuando me tocó y venir a mis cursos de manejo, pues no venía esta tecnología de los cortacorrientes. Igual que sí está innovador y tentoso. Porque sí te ayuda, ¿no? Más que todo cuando pues te gana el miedo, ¿no? El pánico. Se me hace una buena idea. De hecho, hoy vamos a apreciar un poquito cómo va agarrando este artefacto, ¿no? Que es por si llegase a pasar un incidente, pues evitar, ¿no? Que la persona se impacte, ¿no? O se estampe contra algún objeto fijo, ¿no? U otro biker que se encuentre, ¿no? En el curso. Se me hace muy bueno por parte de la marca. Entonces ahí vemos cómo te van instruyendo poco a poco y vas perdiéndole el miedo, ¿no? ¿Qué es lo que le comentaba un camarada allá adentro? Yo les recomiendo que cuando vengan o manejen una moto, por ejemplo, ahí le falló un poquito en la curva, agarró muy cerrada, muy abierta, perdón. Sí, lo que les comentaba, cuando vengan así a manejar, primero agarren las motonetas, que van a decir, ay no, es que me da flojera. Ya, se apagó esta. Les va a dar flojera, sí. Es un poquito aburrido en algunas ocasiones, pero... Es mejor, ¿no? Como que perderle el miedo y más cuando te vas iniciando, ¿no? Si ya vienes pues de una motoneta, pues sí, ya bríncate a la de velocidades. Son los tips que les puedo dar. ¿Qué otros consejos? Ah, ok, sí. Por ejemplo... ¿Se apaga esta, verdad? Sí. Sí, ya me andan tirando, Chihuahua. Y otro tip que les puedo dar es el que les mencionaba, igual en mi video de cómo aprender a andar de moto, que es el siguiente, ¿no? Que cuando estén en la moto, siempre chequen esto. Siempre tengan una mano en el freno o un pie en el freno. Y por ejemplo, aquí lo que voy a hacer ahorita. Vean, entre las 3000 y 4000 están salvos, a excepción de que les suelten mucho el clutch, pero sí, miran. Por ejemplo, y ahí sale el clutch poco a poco y vámonos. Entonces sí, pandilla, vamos a ver ahorita qué más surge en este evento de Italic. Realmente me dan miedo las cuatrimotos. ¡Cállate, poco hombre! Oh. Primero la manejo yo para... Vale, sí. Algo rapidísimo. Yo te sigo. ¿Por qué estas motos? Me las pongo, ¿verdad? Sí, claro. Creo que es muy obvio que sí. ¿Por favor? Vale. A pesar de que es como si fuera un carro, tiene un pequeño defecto. Sí. Que si da una vuelta muy rápido, se te puede poner en dos llantas. Ajá. Y vas para abajo, te puede llevar a caer. Sí, es por eso que la inestabilidad en estas no me da cosa. Tiene igual de... Tiene el sentido eléctrico. Ajá. Tiene... De con polea, ¿no? Sí. Vale, ya estamos bien seguros. Listo, perfecto. Ahí vamos a agarrar un poquito aquí, ¿no? Esto se la acelera. Vale. Ahí un poquito se la acelera. De freno, ¿no? Para que no se nos vaya. ¿Tú atrás de mí? Vale. Sas, ahí está.
Ya, ya. ¿Agarras bien de los lados? Sí. Mira, esta, como te dije, cuenta ya con palanca de reversa. Vale. Metes primero, haces para atrás la palanquita. Y reversa. Y te agarra la reversa. Vale, vale, vale. Esa no la agarra. Ya igual, las para adelante. Ya te agarro, los llaves son todas para arriba. Sí. Es tu acelerador. Y esta corre bonito. Si tú llegas a dar una vuelta muy rápido, te vas, ¿no? Hoy es un gran día para morir. ¿No la mantienes? Por eso es bueno. Así que ya uno se agarró la. Ya le sabes, ¿eh? Yeah. Es lo único que no debes hacer. Sí. Cuando vas a una vuelta tienes que hacerla muy amplia. El amplio, sí. Y el rango amplio. A baja velocidad. Vale, vale, vale. Ok, nada más ilústrame un poquito más sobre las velocidades. Velocidades, tenemos sí. La palanca de cambios que es esta. ¿Es como una moto normal hacia abajo? Esa, todas. Esas son todas para arriba. Ah, todas para arriba. O sea, para arriba. Vale, vale, vale. El acelerador es este. Sí. Y todos estos son tus frenos, ¿vale? Vale, vale, vale. Te recomiendo usar un poquito más allá de tu pie. Agarra sí. Un poquito más. Vale, vale, vale. Esa es nuestra palanca. Para ir para adelante, para dar reversa. Mira, baja la velocidad, tenemos en primera. Sí. ¿La reversas hacia atrás? Ahí está, ¿viste? Ah, ok, reversa. Despacito, ya. Despacito, recuérdate despacio. Como un carro. Sí. Vamos para atrás. Exacto. Ahí. Ya, y luego. Palanquita para enfrente. Hazlo para un lado, como para ahí un está. Lado. Perfecto. ¿Vale? Vale, vale, vale. Está complicado, ¿eh? Un poquito, no mucho. Y con cuidado, recuerda siempre voltear cuando sí. Haces una vuelta. Aquí recuerda que es despacito. Que las vueltas, si la das muy recio, sí, nos vamos. Exacto. Si quieres cambiar a segunda, recuerda tu pie, vas sí. Para arriba. Vale, vale, vale. Con cuidado. La costumbre, ¿no? Es como que la sí. La costumbre. De una moto se te va derechito. Si llegó esta semiautomática, ¿recuerda? Sí. Ahí está. Haz para arriba. Haz para arriba, ¿verdad? Sí, recuerda que si eres para abajo. Ya vale, vale. Es la neutral, ¿viste? Ajá, ok. Entonces, ya dale para arriba otra vez. Ah, ok. Entonces es igual como una moto. Exacto. Ah, ok. Esa era mi duda también. ¿Sabes? Despacio. Recuerda siempre voltear. Sí. Rayos, esto sí estoy. Estoy bien verde. Sí, si no me voy. No manches, mis respetos para los que manejan la cuatri. Sí, sí, porque como que se traba. Ahí vamos poco a poco con la práctica. De hecho, igual de cuando fue las pruebas de manejo de Torino, me dio miedo la cuadrilla, me dan miedo estas cosas. Pero creo que hoy lo estamos superando. Es que sí, en cierta forma te cambia el manejo, porque pues son cuatro llantas. Entonces sí, son cuatro llantas que para dar la vuelta sí está un poquito más complejo. No es como la moto que en cierta forma pues la vas guiando en sí a la moto, no tanto al manubrio.
Aquí sí, literalmente sí tienes que ir guiando el manubrio. De hecho, dije cómo les veo. Vean cómo lo estamos intentando, ¿no? Entonces sí es la diferencia entre una moto y una cuatri. Pues sí, pandilla, así ya terminamos el video del día de hoy. Y ya les grabé un poquito, ¿no? De lo que se vive en los cursos de manejo de Itálica. Que igual, es una experiencia, pues uno para los que se quieren iniciar en esto de las motos y quieren probar si realmente es lo suyo, es muy buena opción. La otra es, pues traen algunos que otros modelos que, por ejemplo, yo nunca había manejado una Vortex, entonces me la chuté de una vez. También otra opción es, que te generan una cultura de, pues, usar el casco, el equipo de protección, etcétera, etcétera, lo relevante a ello. Y te indican lo que compone un casco, ¿no? Que son la calota, que es la cubierta que tiene este. Y además, yo recuerdo que lo que sí noté diferente entre el curso que yo tomé por parte de Itálica y que acabo de tomar, es que nos metían lo que era la cultura vial, el respeto tanto a motociclistas, a ciclistas, y respetar el reglamento de tránsito, ¿no? Que era lo que esencial que te enseñaban algunos artículos que, pues, para motos, algunos que son, pues, ya más generales, ¿no? Tanto motos y carros, etcétera, etcétera. Lo recomendaría para un curso de primera vez, ¿sí? Ya que tienes un instructor que está al lado tuyo, en este caso incorporaron una tecnología diferente que era el cortacorriente, ¿no? Que en caso de que, pues, surgiera un inconveniente y no pudieses controlar la moto, automáticamente tu instructor desconectaba o cortaba la corriente de la misma. Como dato curioso también es que esto es un alerta de spoiler y espero no meterme en problemas, es que mi camarada me dijo que va a haber una escuela Itálica. Están buscando la locación para ella. Y esta escuela Itálica, perdón, es para que los que quieran certificarse como un conductor, ya que, pues, con las nuevas modificaciones de movilidad a las licencias, supuestamente ya habría que certificarse, ¿no? Como un conductor. Entonces va a haber, me llamó la atención porque te van a hacer como un tipo circuito donde va a haber una subida como estilo motocross. Entonces ahí les dejo el dato curioso. Igual me gustaría probar a ver qué tal, ¿no? Entonces sí, ¿qué recomendación les daría? Pues para la primera vez que realmente quieren inducirse en esto del motociclismo y no quieren comprar primero la moto, sino para ver si realmente es lo suyo, es muy buena opción. También para venir a conocer unos modelos, aunque para más bien conocerlos y empaparte un poco. Porque el circuito sí era muy chiquito, nada más era de darse unas cuantas vueltecitas. Además, pues, en sí es para aprender a manejar. Pero si tú ya quieres un poco más de adrenalina, pues, no te lo recomendaría tanto. A excepción de que quieras conocer los modelos de Itálica. Entonces, ya, con esto concluimos. Igual, nuevamente, muchas gracias al equipo de Itálica, que nos prestaron las motos, igual nos dieron la explicación, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Les agradezco mucho y ya saben, les mando un saludo de su buen amigo, el Brian Motovlogs. Igual, les mando un saludo a toda la pandilla del canal y a los subs, que ya estamos subiendo bien chido. Ya próximamente, pandilla, llegan las sorpresas. Así que pendientes con el canal, que se viene algo interesante. Así que, como siempre se los digo, no es un adiós, sino hasta la próxima. Así que nos vemos en el próximo video o nos vemos en el camino.